Un día llegaste a la vida, Carlos Alberto. Fuiste un bebé hermoso, al que Dios bendijo como a todos sus hijos. Disfrutaste del amor de tu familia. Y siendo aún muy pequeño, jugabas al fútbol. A pesar de eso, no lo hacías tan mal. Ya muy joven te enamoraste por primera vez. Ella era muy linda y tú la querías mucho, pero ella se tuvo que ir del país y tú seguiste adelante. Por ese mismo tiempo te uniste al grupo de jóvenes de la iglesia y con ellos seguías disfrutando de tu deporte favorito, el fútbol. Al mismo tiempo asistías a las reuniones junto a tus compañeros, donde escuchaste hablar de algo muy importante, de la vida eterna. Y fue en una de esas reuniones con los jóvenes que recibiste el regalo de tu primera Biblia. La recibiste agradecido y con cierta frecuencia la leías. Pero a tu alrededor, poco a poco comenzaron a ocurrir cosas terribles. Y como todas las personas que vivían en ese lugar, estabas indefenso de poder protegerte de toda la violencia y tragedia que ahí ocurría. Fue entonces cuando tomaste la decisión de ir a buscar en otro país nuevas oportunidades. En aquel vuelo recordaste con nostalgia todo lo que dejabas atrás. Ese pedazo de tu vida que era y fue tu primera enseñanza, pero ahora un nuevo país te esperaba. Al llegar, tu curiosidad te llevó a salir a la calle para conocer la ciudad. Todo era diferente a lo que hasta entonces conocías. Todo era nuevo para ti, pero aceptaste el reto dispuesto a desafiar tu destino. Muchas veces en la soledad de tu humilde habitación, consolabas tu nostalgia tocando tu inseparable guitarra, tu gran compañera. Pero no todo sería música y fantasía. Tenías también que salir a luchar para poder sobrevivir. Uf, no fue fácil, pero con tu empeño pudiste conseguir no una, sino varias oportunidades. Cada trabajo fue un escalón más para seguir creciendo y lograr tu propósito, y siempre apegado a tus oraciones diarias, siempre con tu fe en Cristo. Y como todo joven, en tus días de descanso, disfrutabas de largos paseos por la playa con tu patineta, a la que convertiste en tu diversión favorita. Un día, inesperada y atropelladamente, conociste a Carolina, una bella joven que, al igual que tú, estaba de paseo por el bulevar. Ese encuentro fue definitivo para ambos. En principio se hicieron amigos, pero tanto te atraía su belleza y su personalidad
que le propusiste verla de nuevo en un parque cercano, decidido a declararle tu amor. Tus días cambiaron, y en tus planes siempre estaba presente verte con Carolina. Claro, siempre en el mismo parque, porque no tenías carro ni dinero para salir con ella a otros lugares. Pero supiste ahorrar, y en corto tiempo compraste tu primer carro, un Transportation, que para ti era de lujo. Ya sintiéndote más cómodo, juntos disfrutaban ahora de salir al mall y compartir la felicidad de amarse. Y por último, a la corte, lugar donde finalmente se casaron. Varios años pasaron y se mantuvieron muy unidos, trabajando con sueldos mínimos, pero suficientes como para ser felices en su unión. Trabajaban tanto que les era muy difícil disponer del tiempo para divertirse. Sin embargo, el amor terminaba por imponerse a todas las dificultades. Y gracias a ese esfuerzo, un día lograron por fin alquilar su primer apartamento. No era de lujo, más bien modesto, pero hermosamente amado. Definitivamente Dios estaba con ustedes, y lo sabías. Por eso todos los días buscabas un momento para leer la Biblia. Ahí, en la palabra de Dios encontrabas la guía para continuar tu vida y tus días. El progreso no se hizo esperar. En tu necesidad de mejorar tus ingresos, conseguiste un nuevo empleo. Fue un gran avance. Ahora estabas en una nueva empresa. Pero lo que más feliz te hacía en ese momento era que Carolina estaba embarazada. Una vez más, Dios los bendecía con el regalo de la llegada de un hijo. Y ella, como buena guerrera, seguía trabajando, luchando por el futuro. Y ese día tan ansiado llegó. Tu hija nació perfecta, sana, hermosa, y te convertí así en todo un padre de familia, mientras que Carolina se sentía feliz, realizada como mujer. En tu trabajo conociste a un amigo, José Antonio. Un tipo simpático, agradable, pero muy proclive a festejar la vida. Tu progreso económico seguía creciendo. Pudiste entonces cambiar tu Transportation por un flamante auto nuevo, el primero en tu vida. Y comenzó entonces a apoderarse de ti la ambición materialista que te estaba ofreciendo este nuevo país. Con el pasar del tiempo preferiste leer los diarios y ver televisión y te olvidaste de la palabra del Señor que la tenías ahí, a tu lado, en esa Biblia que tantas veces te acompañó. Tu hogar se vio renovado con objetos, muebles, equipos de sonido, televisión y todo gracias a las tarjetas de crédito que de alguna manera te permitían endeudarte cada vez más, pero sintiéndote un triunfador en el mundo en busca del famoso sueño americano. Un día, mientras Carolina limpiaba, encontró tu Biblia, la que habías desechado, la que habías ignorado hacía ya un buen tiempo. La recogió y te la guardó con cuidado, no sin dejar de sentir mucha tristeza al recordarte. Ahora casi nunca estabas en casa y te extrañaba. Un día, José Antonio te llamó para proponerte que abrieran juntos un negocio de mortgage broker. En un abrir y cerrar de ojos, comenzaron a conocer el éxito. Tu meta era ganar dinero y disfrutar de los lujos del mundo. Y mientras tú irresponsablemente llevabas adelante tus negocios, Carolina se dedicaba con esmero a cuidar de tu hogar y de tu hija. El golf se transformó en la parte vital de tu rutina de vida junto a tu gran amigo José Antonio.
El progreso económico de tus actividades fue tan abundante que te permitió comprar tu nuevo y flamante convertible rojo. Para ti, un sueño hecho realidad. Inesperadamente diste un vuelco a tu vida. Te dejaste arrastrar por la tentación de los tragos, las mujeres, la parranda. Una decisión poco sabia ante los ojos de Dios. Lamentablemente, unos meses después, recibiste una llamada que cambió todo tu panorama. José Antonio, tu gran amigo, había tenido un grave accidente donde perdió la vida una persona. Él había sido el culpable de esa tragedia por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. La cárcel fue su inmediato destino. Y tú encontraste tu consuelo en los vicios. Para colmo, explotó la burbuja hipotecaria. Quedaste solo con las responsabilidades de la empresa para enfrentar lo inevitable, la quiebra. Carolina, viendo tu reiterada irresponsabilidad de tu error de vida, de tu desorden, resolvió abandonarte y se marchó con su hija a vivir junto a sus padres, decepcionada, triste, acabada. En esas condiciones, terminaste por caer en el peor de los vicios, el alcohol, las drogas. En ellas quisiste esconder tu fracaso. Los años pasaron y milagrosamente retomaste el camino que Dios te había señalado. Un buen día fuiste a buscar a José Antonio a las puertas de la cárcel donde había cumplido ya su condena. En el encuentro, te confesó que había recibido a Cristo en la cárcel y se había convertido en cristiano y que gracias a eso su vida había cambiado. Fue una grata sorpresa para ti cuando José Antonio te invitó
para que lo acompañaras a su iglesia donde le esperaba el pastor que lo había ayudado. Fuiste con él, complacido, y con agrado escuchaste atento la prédica de ese día. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una vida, en la cual, como Jesús en el huerto de Getsemaní, vivimos o hemos vivido momentos de angustia, de soledad y de dolor, donde sentimos en un momento dado, como Jesús, que nuestro Padre nos ha abandonado. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, clamaba y decía: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y a veces podemos sentir ese dolor, ese sentimiento de abandono. Y tal vez pensamos: tú sabes que Dios se ha olvidado de mí. Pero quiero que sepas, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está a tu lado, porque son en esos momentos donde Él está más cerca, donde Él manifiesta ese amor único que Él tiene para cada uno de nosotros y que nos da la fortaleza, amados míos, para poder enfrentar y poder traspasar todo lo que nos puede venir, amados míos, y confiar en Él. Confiar en Él, amados míos, porque en su voluntad entiendo que lo que Él me permite vivir es con un propósito. Que puedo entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aún cuando no la entienda. Pero que aún en medio de eso, Él tiene bien para nuestras vidas, amados. Y finalmente, amados míos, nos deja saber que hay una sola vida, un solo amor y un solo Dios. Y Él se llama Jesús. Aquel encuentro en la iglesia te dio las fuerzas que necesitabas. Al botar a la basura esos desperdicios, también botabas la parte oscura de tu pasado. Tanto empeño pusiste en tu nueva vida que no escatimabas tiempo para orar de rodillas a solas con Dios, así como también reunirte con los niños de la iglesia y enseñarles tu pasión favorita, el fútbol. De nuevo te sonrió el destino cuando conseguiste trabajo en el gas station que ya habías conocido años atrás. Solo que esta vez, el hombre nuevo que ahora habitaba en ti había aprendido a ser agradecido. Y así, con agradecimiento, recibiste tu empleo. Esa nueva actitud hizo que tu corazón te reclamara ir a ver a tu esposa y a tu hija. Ambas merecían que te acercaras a ellas con humildad, para contarles de tu renovación como hombre, como esposo, como padre, y pedirles perdón por tus errores. Un lindo ramillete de flores, tu honestidad y la palabra de Dios en tu boca fueron las llaves que hicieron posible tu regreso a sus vidas, dándote así una nueva oportunidad para ser feliz.
De ahí en adelante asistían como familia, el ir a la iglesia todos los domingos a alabar al Señor, escuchar la palabra de Dios y disfrutar juntos la hermandad cristiana en la nueva familia espiritual que encontraron. Ah, y siempre eran de los primeros en llegar. Como era de esperarse por tu eficiencia, tu responsabilidad, tu experiencia y tus conocimientos, pronto lograste ser nombrado manager del gas station donde trabajabas. Buenos augurios se abrían para ti. Entonces Carolina y tú unieron sus esfuerzos y alquilaron un townhouse que, aunque era modesto y solo tenía lo necesario, ahí eran muy felices. Felicidad que compartían con su hija, una linda jovencita que responsablemente le tocó marcharse de la ciudad para ir a su universidad. Ya por esa época, Carolina asistía a las reuniones de mujeres en la iglesia, entregada a ser una persona útil a la comunidad. Y tú abriste un nuevo capítulo como músico y te sumaste a la banda de la iglesia. Donde compartían con la fraternidad, disfrutando en cada encuentro de sus amigos, y donde José Antonio y tú reafirmaron su hermandad hasta el presente. Estoy orgulloso de ti. Tu vida no ha sido diferente a la de muchos, a la de tantos. Conociste el triunfo, el fracaso, el pecado, el descarriarte en vicios, el ser egoísta y banal, el miedo, la desesperación. Pero también conociste el amor, el arrepentirte, la humildad, el perdón y, lo más importante, conociste a Jesús y lo recibiste en tu corazón. Carlos Alberto, Carolina nunca te lo dijo, pero desde aquel día en que se conocieron y sus vidas cambiaron para siempre, ella fue la mujer más feliz sobre la tierra.